Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. A 4 días de las elecciones generales, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, realizó el cierre de su campaña en el Movistar Arena ante aproximadamente 8 millones de personas, contando a la gente que no pudo entrar. Te preguntaba, Miguel, ¿sí? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Cuánta gente creen que hay ahí o por lo menos cuánta gente va a ir a este cierre? 70.000 personas. ¿70.000 personas? No, ¿en serio? ¿70.000 personas cierra el lugar? ¿Sí? Bueno, pará. Si Massa dice que el dólar vale 900, yo digo que acá hay 70.000 personas. Sí. La jornada contó con todos los condimentos que se esperaban. Jóvenes disfrazados, cánticos contra la casta, dólares con la cara de Milei y merchandising como peluches de Pochita, motosierras de juguete y mates del libertario. ¡Es buenísimo! Sacaron el plástico para que se vea mejor, a ver. Es un mate de Milei. Como era de esperarse, el acto tuvo sus perlitas. La presencia de Fátima Flores haciendo las veces de Vita, la corneta bíblica anunciando el ingreso de Milei, los videos de edificios explotando haciendo una clara referencia a la juventud de Patricia Bullrich, unos pares de celulares choreados por la mano invisible del mercado, unos cuantos intelectuales de La Libertad Avanza y unas hordas de columnas legionarias naturales del conurbano que, sin haber podido ingresar al recinto dado los límites de la capacidad, alentaron con bombos y redoblantes desde la entrada. El acto inició a eso de las 8 de la noche con un video recopilatorio de momentos destacados de la campaña en un clima de euforia con un público que ya se daba por ganador. Si bien se esperaba que toque una banda llamada Power Up que hace covers de Dragon Ball, desistieron de las fuerzas del cielo y el acto prosiguió con la presencia y palabra de Alberto Venegas Lynch, hijo, máximo prócer de la libertad según Milei, autor de la famosa frase "el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad". ¡Javier, las fuerzas del cielo están con nosotros! En su discurso, Alberto Venegas Lynch afirmó que Javier Milei será el próximo presidente y ya ganó porque cambió el eje del debate, planteó la eliminación de las embajadas y, haciéndose personalmente cargo de sus palabras, propuso cortar relaciones con el Vaticano. Por consideración a mi religión católica, habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Minutos después apareció la corneta bíblica, explosiones de por medio, comenzó a sonar Panic Show y tras un avance dificultoso, Milei pudo subir al escenario donde saltó, saludó a los candidatos que lo acompañaban y arengó a la gente con canciones de cancha. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! En cuanto al discurso, afirmó que a pesar de ser una estructura outsider, La Libertad Avanza les ganó a todos y ya es un fenómeno mundial. Destacó a sus hijos de cuatro patas como los mejores estrategas del mundo y dio la bienvenida a un misterioso Conrado. Repudió a los políticos en general y a Leandro Santoro en particular por su origen radical. Aseguró que estas elecciones son las más importantes de los últimos 100 años y hay grandes posibilidades de que ganen primera vuelta. Y finalmente cerró concluyendo que Argentina tiene futuro solamente si ese futuro es liberal. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos machos.